No sabía, no estaba al tanto yo. Bueno, vamos a esperar que se terminen de acomodar. Antes de comenzar la charla sobre información del ingreso, le pedimos a la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad, Carolina Monti, que se acerque para poder darles la bienvenida. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Seguramente ya nos estuvimos viendo hoy a la mañana a quienes estuvieron en las charlas. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a la FCEIA. Es un orgullo que estén acá disfrutando de esta jornada de carreras, que se interesen por la universidad, sobre todo esta facultad que siempre nos contiene, que es una facultad de mucho prestigio a nivel nacional. Así que, bueno, primero que nada, saludarlos y darles la bienvenida. Y yo, como presidenta del Centro de Estudiantes, persona, digamos, Carolina Monti, estudio Ingeniería Civil acá en la Facu, ya hace un par de añitos, y milito a la agrupación estudiantil de la 15 de junio, que actualmente es la que conduce el Centro de Estudiantes. No sé si alguno o alguna tuvo Centro de Estudiantes en la Facu, en las escuelas a las que fueron o las que están llegando, digamos. Si quieren levantar la mano, ¿quién tuvo Centro de Estudiantes? Ahí va. Entiendo que las demás personas no tuvieron Centro de Estudiantes, así que les comento. El Centro de Estudiantes es como nuestro gremio acá dentro de la Facu y estamos para ayudarlos en cualquier inconveniente, en cualquier solicitud, en cualquier duda que tengan. Siempre vamos a estar acompañándolos y acompañándolas en este camino que está recién arrancando. También quería consultarles si son de Rosario, si vienen de otras ciudades, provincias, países, lo que quieran. ¿Quién es de Rosario? A ver. Bueno, yo no soy de Rosario, así que ¿quién no es de Rosario? ¡Ah, vos! Bueno, muy bueno. Espero que les sea leve la adaptación a la ciudad si es que se van a mudar. Y bueno, no mucho más que eso. Que vamos. Recordarles que desde Centro Estudiante, desde la 15 de junio, siempre vamos a estar a disposición. Seguramente, si estuvieron a la mañana, les estuvimos dando un material, que hay un poco de información de cursillos y de inscripciones. Yo no les voy a contar mucho de eso porque acá hay gente más capacitada que les va a contar un poquito más de eso después. Pero que sepan que estamos a disposición para lo que necesiten, que nos pueden escribir, tanto por Instagram, que siempre estamos subiendo ahí información importante. Y muy útil, y si no, a nuestros números, que en la mayoría o en alguno de esos está mi contacto, así que no tengan miedo en consultar. Estamos todos aprendiendo acá, todos y todas aprendiendo acá. No hay preguntas tontas hoy, ni en todo este camino que recién arranca, así que bueno, estoy muy feliz, espero que ustedes arranquen este camino con mucho entusiasmo. También recordarles que no solo somos estudiantes, sino que también somos personas y está buenísima la Facu para conocer un montón de gente, para formar esos grupos de amigos y amigas que nos van a ayudar a que el transcurso durante estos años de carrera sea un poco más ameno para nosotros y nosotras. Así que no se olviden de eso, que formen amistades, que se formen grupos de estudio y que puedan hacer esto lo más llevadero posible y que aparte del título, digamos, se lleven una buena camada de gente, amiga y conocida, que es lo que más los va a nutrir. Y las van a nutrir. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Estamos a disposición otra vez. Las y los esperamos a la salida si necesitan sus planes de estudios o más material. Así que bueno, nos vemos y nos estamos viendo a partir del 4 de septiembre. Nos vamos a ver más seguido. Así que muchas gracias. Ahora vamos a la charla tan esperada. Vamos a pedir que por favor se anoten todas las preguntas que quieran hacer, que todas las dudas que tengan las vayan teniendo en mente, porque este es el momento de sacarse todas esas dudas. No tengan miedo de preguntar, estamos acá para eso, así que los invitamos y les invitamos
a que anoten todas esas preguntas que tienen y si no se las responden los profes a medida que van dando la información, la puedan hacer. Vamos a invitar al decano de la facultad, el ingeniero Mauro Soldevila, para que comience la charla. Hola. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya le dieron 50.000 veces la bienvenida a la facultad, lo voy a hacer una vez más. Lo hago porque es una gran felicidad para todos y todas nosotros recibirlos. Bien. Hay como tres momentos muy significativos para nosotros como facultad. Uno de ellos es ahora que le damos la primera bienvenida, donde buscamos invitarlos, invitarlas a estudiar nuestras carreras, a que hoy encuentren respuestas a muchas de las preguntas que ustedes tienen para terminar de tomar la decisión de estudiar alguna de nuestras 12 carreras de grado y de pregrado. Hay otro momento muy especial que es el primer día de clases, esos primeros días de marzo que los vamos a recibir a muchos de ustedes. También es muy especial porque ahí es como que arranca definitivamente ese camino de estudiar en nuestra facultad. Y el otro momento sumamente especial en la vida institucional de ustedes es el momento de la graduación. Nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos constantemente para brindarles a ustedes el mejor camino hacia llegar a una graduación en algunas de nuestras carreras. Puntualmente ingresan más de 1.000 estudiantes todos los años a nuestra facultad. Y más de 300 se egresan, en torno a 300 estudiantes se egresan todos los años. Bien. Nuestro trabajo diario es lograr que más y más estudiantes lleguen a esa graduación. Bien. A través de los graduados es como nosotros, como universidad, tenemos la gran responsabilidad de impactar sobre la sociedad. Bien. Ese es el rol fundamental de nuestra universidad, además de investigar, de extender nuestro conocimiento. Yo confío y nosotros estamos convencidos que es a través de nuestros graduados como tenemos una gran herramienta nosotros para influir en la vida de la gente. Bien. Y cuando nos planteamos qué tenemos para ofrecerles a ustedes a través de nuestras carreras, no me cabe duda que son 12 carreras que vienen para solucionar el problema a la gente. Es parte de la definición de ingeniería resolver problemas. Valerse de la ciencia, valerse de la matemática, la física, la computación y todos los desarrollos tecnológicos que existieron a lo largo del tiempo para solucionar problemas. Bien, a eso lo estamos invitando, a eso queremos invitarles a estudiar. Seguramente a muchos de ustedes les pica un bichito de tratar de encontrarle una explicación a cómo funciona algo, a por qué algo es de una determinada manera y no de otra, y si algo se puede mejorar a través de aplicar tecnología, a partir de modelarlo a través de la matemática, o de cómo utilizar los datos que se obtienen constantemente en el mundo a través de las ciencias de la computación y cómo procesar esos datos para sacar conclusiones. Todas esas preguntas, todos esos métodos, todas esas formas que hay de encontrarle soluciones a los problemas de la vida de la gente, los estudiamos. Bien, entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos para darles. En las licenciaturas van a meterse muchísimo más en cada una de las temáticas de la física, la matemática, la ciencia de la computación, para profundizar en esas ciencias y encontrarle muchas veces soluciones y respuestas a problemas que hoy en día no están solucionados. Los profesorados de física y matemática nos ayudan a destacar esas vocaciones en aquellos jóvenes que están en la escuela secundaria y también ejercen esa profesión nuestros profesores en las universidades. Así que todo va camino a eso, a tratar de encontrarle soluciones a través de esas ciencias que estuve hablando a los problemas de la gente. Bien, y eso es una responsabilidad muy grande para nosotros y es una responsabilidad que también queremos que ustedes compartan con nosotros. Hay toda una sociedad, hay un pueblo que banca la universidad. Bien, se dice muchas veces que la universidad es gratuita, no es gratuita, es no arancelada. Bien, cada uno de ustedes, con sus impuestos y de un montón de parte de la sociedad que nunca va a pasar por la universidad, desgraciadamente, también banca el funcionamiento de la universidad. Por eso es nuestra responsabilidad brindar la mejor educación posible, la de mejor calidad, y en eso trabajamos todos los días.
Y esa responsabilidad nosotros la queremos compartir con ustedes, que esperamos que responsablemente inicien la carrera que ustedes desean arrancar. Y en ese camino no tengo ganas de asustar a nadie con responsabilidades, pero sí les quiero plantear dar los primeros pasos de la mejor manera posible sobre el suelo firme. El primer paso que ustedes tienen que dar es terminar la secundaria. Y terminar la secundaria lo más rápido posible. Bien. Eso significa hacer todo lo posible para en diciembre sacarse de la cabeza ya el tema de la secundaria. Para poder arrancar con ganas, con fuerza, con tiempo y con ímpetu la carrera que ustedes elijan. El segundo paso, que también lo tienen que dar junto con el primero, es arrancar los cursos de nivelación de los cuales las compañeras ahora les van a hablar. Bien, porque en esos cursos nosotros les brindamos muchísimas herramientas que sabemos que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para que en el tercer paso, cuando arrancan la facultad, puedan entender de qué le estamos hablando. Bien, porque no es porque somos malos o porque no tenemos ganas de hablar de otra manera, pero se habla otro idioma adentro de la universidad, adentro de la facultad. Ustedes tienen que empezar a entender ese idioma de la física, de la matemática, de la informática, para poder empezar a aprender. Va a continuar aprendiendo, porque ya están aprendiendo constantemente. Bien, entonces quería transmitirles esas tres ideas, o esos tres pasos, que les invito a dar de manera ordenada, con compromiso, con responsabilidad, sin miedo, por más que van a tener los miedos. Apóyense en compañeros, apóyense en sus familiares, apóyense en los docentes que estamos a disposición para ustedes, para superar cada uno de esos desafíos. Bien. Así que quería hacerles esa invitación, invitarles a que elijan nuestras carreras, a que vivan, como dijo Caro recién, a que lo vivan con entusiasmo. Van a dar un paso en sus vidas si deciden estudiar estas carreras o cualquier otra carrera en la universidad, que es un privilegio poder estudiar en la universidad. No cualquiera puede estudiar en la universidad. Muchos países del mundo no tienen una educación pública como tenemos nosotros. Entonces, si la sociedad banca la universidad como nos banca, ustedes pueden acceder a ese privilegio y los invitamos a que lo hagan con responsabilidad, con entusiasmo y con muchísimas ganas. Acá van a conocer muchísima gente que les va a abrir muchísimas puertas en el mundo, les va a abrir puertas. Pertenecer a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mensura, ser estudiante y luego graduado de esta facultad, es un título por sí mismo, más allá de la carrera que estudien. Ustedes van a generar comunidad, van a generar contactos, van a conocer a un montón de gente que le va a habilitar después aperturas y que puedan estar en cualquier país del mundo prácticamente, o que si están, se quedan acá en la Argentina, puedan formar una empresa con alguien que conocen dentro de la facultad, ya sea un docente, sea otro colega, otro estudiante, que tienen la motivación de generar un valor agregado en la sociedad a través de un determinado proyecto. Todo eso se forma, se aprende y se va adquiriendo a lo largo de la carrera. No son solo 40, 45 materias cada una de las carreras, sino que viene con un montón de vivencias y de capacidades que ustedes van a ir aprendiendo, que hace que ustedes se formen como los líderes que la sociedad necesita. A eso los estamos invitando y las estamos invitando a cada uno de ustedes, que hoy puedan encontrar muchísimas de esas respuestas que hoy vinieron a buscar. Y dudas que les vaya surgiendo, no duden en escribir en redes sociales, no duden de contactarse con los tutores, de hacerle consulta a los docentes que se le van presentando durante el cursillo, porque estamos para eso, estamos para ayudarles a tomar la mejor decisión posible de la carrera que quieren iniciar, y ojalá que esa carrera sea en nuestra facultad, porque queremos que así sea. Así que bueno, es nuestro deber estar a disposición de ustedes, en ese sentido yo estoy a disposición de cualquier duda, consulta que tengan cuando termina esta actividad, de la misma manera cualquiera de todos los docentes y la gente que ustedes ven en torno a esta actividad, a quienes felicito porque viene saliendo muy bien, y no me cabe duda que va a seguir por ese camino. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Pública y espero que nos veamos durante todos los próximos años acá dentro de la facultad. Muchas gracias. Gracias.
Hola, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Rodil. Yo soy coordinadora del área de ingreso de la Facultad de Ingeniería. Es un enorme gusto ver este salón lleno de aspirantes que quieren ingresar a alguna carrera de nuestra facultad. No solamente los que nos acompañan hoy acá en el salón de actos, sino todos los que están del otro lado de la pantalla. Realmente es un gusto enorme tenerlos hoy. Bueno, como ya saben, esta es una charla informativa sobre el ingreso a la facultad. Vamos a hablar un poquito, un breve repaso de la oferta educativa que tiene la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería de Agrimensura. Vamos también a hablar un poco sobre el sistema de ingreso, el sistema de tutorías y sobre los trámites que hay que hacer para no solo poder realizar los cursos introductorios, sino también los trámites de inscripción a la carrera, a la facultad en sí. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con un muy, muy rápido repaso de las carreras de grado y pregrado que se dictan acá en la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos seis carreras de ingeniería, seis carreras de grado de ingeniería: electrónica, eléctrica, industrial, mecánica, agrimensura y civil. Muchos de ustedes seguramente ya estuvieron en alguna de esas charlas informativas también. Tenemos cinco carreras de ciencias exactas: profesorado y licenciatura en matemática, profesorado y licenciatura en física y también licenciatura en ciencias de la computación. Y tenemos una carrera de pregrado inaugurada hace muy poquito, que es nuestra Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial. Con respecto a nuestra facultad, este no es el único edificio donde desarrollamos actividades, ¿sí? Este es el edificio histórico, que está acá ubicado en calle Pellegrini 250. Pero también tenemos varios edificios ubicados en la ciudad universitaria, también conocida como CUR, que está acá, Riobamba 250 bis, a muy poquita distancia acá de la facultad. Ahí tenemos ubicadas varias de nuestras escuelas y también hay laboratorios y demás. Así que dependiendo qué carrera cursen, elijan cursar ustedes, van a estar, digamos, desarrollando actividades en distintos edificios. Además, hace ya unos cuantos años, desde el 2014, tenemos una extensión áulica en Las Parejas que les permite a los jóvenes y las jóvenes que viven así en la ciudad de Las Parejas y zona de influencia, hacer los primeros 2 años, ¿sí?, del ciclo básico, digamos, de ingeniería. Bien, algunas cuestiones que por ahí les pueden resultar de interés, aunque seguramente una vez que hayan ingresado, por ahí van a poder ahondar en algunas de estas cuestiones. Nosotros tenemos becas, que por supuesto hay un sistema de becas de la universidad, y también tenemos un sistema de becas que es propio nuestro. Tenemos el comedor universitario, tenemos ubicado uno acá, en sede Pellegrini, y también uno en CUR. Y además hay también un sistema de pasantías para poder realizarlas, tanto en empresas como en organizaciones que son de Rosario y de la región. Obviamente esto a su debido tiempo van a poder ir formándose, ¿sí?, y viendo de qué se trata. Pero es bueno que ya lo sepan. Vamos a empezar con los cursos introductorios, ¿sí?, que seguramente es una información que están esperando que les cuente. ¿Cuáles son los objetivos de los cursos introductorios? Bueno, por experiencia y también los números nos muestran, las estadísticas nos muestran que a veces la preparación con la que salen de la escuela secundaria no es suficiente para abordar, digamos, el cursado de las materias del primer cuatrimestre del primer año de nuestra facultad. Entonces, uno de los objetivos que tienen los cursos introductorios es de reforzar esos conocimientos que nosotros consideramos son básicos para poder encarar cualquiera de las carreras que tenemos dentro de la facultad. Por otro lado, es el de brindar información, orientación y contención. Esto significa que nuestros cursos no son solamente a nivel curricular académico, digamos, sino que también es un acompañamiento en este tránsito desde la escuela secundaria hasta la universidad. ¿Sí? Sabemos que es un momento importante para ustedes, es una elección, ¿sí?, empezar a estudiar una carrera universitaria. Y como en todo lo que emprendemos y es nuevo, necesita un tiempo de adaptación. Lo que nosotros buscamos de alguna manera es acompañarlos en este periodo de adaptación. Así que los cursos no solamente tienen cuestiones que hacen a la formación académica, si se quiere, sino que también tienen espacios de reflexión sobre esta futura vida universitaria, ¿sí?, que van a empezar a transitar. Bien, ¿cómo están organizados nuestros cursos introductorios?
Nos vamos a encontrar organizados en dos etapas. Una se va a desarrollar ahora, desde septiembre hasta diciembre del 2023, y la otra etapa se va a desarrollar en febrero del 2024, o sea, del año en el que ustedes están ingresando ya a la facultad. Hablemos un poquito de la primera etapa, la que va a empezar ahora en septiembre. Hablemos de fechas, es lo importante. Los cursos introductorios de esta primera etapa, que ahora les voy a detallar un poquito más cuáles son, van a comenzar el día 4 de septiembre y van a estar finalizando aproximadamente a mediados de diciembre. ¿Sí? Se extienden alrededor de 3 meses y medio. ¿Qué cursos se ofrecen en esta primera etapa? Bien, tenemos, dependiendo de la carrera, para ingenierías y la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, tenemos 3 cursos: el de matemática, el de informática y el de tutoría. Para exactas, tenemos matemática y tutoría. Es decir, quienes deciden estudiar una carrera de ciencias exactas, el que no tienen que hacer es el de informática. Por supuesto, están ustedes, hay algunos estudiantes o algunas estudiantes que deciden hacerlo y lo pueden hacer. Ya lo consultaron, pero no es uno de los cursos que se ofrecen para esas carreras. Bien, en la coordinación de cada uno de estos espacios tenemos en matemática a Melina Verona, en informática a Laura Angelone y en tutoría tenemos a Mirna Smith y a Melina Pascanet. Ahora van a ir ellas pasando y van a contarles un poco más detalles sobre los contenidos de los cursos, cómo es la aprobación y demás cuestiones que necesiten saber. Una vez que cada una de ellas hable, les vamos a dar un paso a ustedes para que pregunten. Así que sería bueno que vayan anotándose aquellas cuestiones que quieren ir consultando, ¿sí? Bien, le doy la palabra a la profesora Melina. Bueno, hola, bienvenidos a todos, otra vez más, bienvenidos. Les voy a comentar un poquito sobre el curso de matemática. El curso es nivelatorio, no excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es obligatorio, que no se van a quedar afuera de la facultad si no hacen o aprueban el curso, pero como ya dijeron acá Mauro y Flor, es, les diría que obligatorio desde lo conceptual. Que lo puedan hacer, que lo hagan. Los contenidos que se desarrollan en este curso son contenidos que se supone que son contenidos que se dan en el secundario, pero bueno, la realidad nos viene demostrando que no siempre es así y que no todos llegan, ya que por supuesto todos vienen de distintas escuelas, distintas ciudades, no todos llegan con el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, la idea de estos cursos que se ofrecen es poder nivelar, poder reforzar esos contenidos mínimos que consideramos necesarios para que puedan empezar a cursar las materias, sobre todo las de matemática, del primer cuatrimestre del primer año, con la menor dificultad posible. ¿Sí? Estos cursos. Bueno, como dijo Flor, arrancan la semana del 4 de septiembre y terminan a mediados de diciembre en esta primera etapa. Son 5 horas semanales presenciales distribuidas en 2 encuentros. Hay distintos horarios, opciones de horarios, eso cuando decidan inscribirse lo van a poder ver. La mayoría son de tarde-noche. Hay algunas que se cursan también los sábados a la mañana, eso es opción, elección de ustedes. Bueno, como les decía, los contenidos que se desarrollan en el curso son contenidos que a lo mejor les resulten conocidos porque los han visto en la escuela. Acá tengo el libro, a lo mejor ya lo estuvieron viendo, este es el material que usamos, está a la venta, lo pueden adquirir afuera. Después Flor les va a explicar un poquito mejor cómo es el tema de la venta. El tema de la aprobación del curso. En esta primera etapa, de septiembre a diciembre, van a tener distintas instancias de evaluación, van a tener algunos parciales. Si aprueban esos parciales, van a tener aprobado el curso de matemática. En diciembre también van a tener una instancia para los que no hayan aprobado los parciales, de poder recuperar lo que no hayan aprobado. También en diciembre
Para aquellos que no llegaron a inscribirse a lo mejor ahora a los cursos o se decidieron tarde, tienen la posibilidad de rendir como libres en comisión. Pero bueno, si ya están decididos, por supuesto que les recomendamos que se inscriban y lo hagan por esto que les comentaba. Y además, quienes aprueben el curso de matemática en esta instancia en diciembre, van a tener prioridad para elegir el turno de cursado del primer cuatrimestre del año que viene, ¿sí? Entonces es importante, recomendable que puedan ahora hacer el curso, considerando esto. Algo que no dije, el curso se vuelve a dictar en febrero para quienes no lo hayan podido hacer ahora o no lo hayan podido aprobar en esta primera etapa, pero tengan en cuenta que en febrero es intensivo el curso. Ahora, como les comentaba, son 5 horas semanales, en febrero son 16 horas semanales de matemática, son los mismos contenidos que ahora damos en 3 meses, dados en un mes. Así que tengan en cuenta que es muy intensivo en febrero. Y ya no van a tener esta posibilidad de si aprueban en marzo, cuando termina el curso de febrero, de elegir el turno de cursado que se les da ahora si lo rinden en diciembre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. Me preguntan si en esta primera etapa los cursos son solo presenciales. Sí, por ahora son solo presenciales. Matemática estoy hablando. Ahora después les van a hablar de los otros cursos. ¿Alguna otra duda? Sí. Sí. Bueno, es una cuestión un poco particular. Los cursos son 2 veces por semana presenciales. En general es una clase de 3 horas y una clase de 2 horas. Tienen un porcentaje de asistencia, se les pide. Si tienen alguna situación así muy puntual, que a lo mejor hay un día que llegan tarde por cuestiones laborales o a lo mejor salen de la escuela más tarde y van un poquito más tarde, o bueno, la situación que te pasa a vos. Eso lo hablan directamente con el docente de que les toque y no va a haber inconveniente, digamos, en que se tienen un poquito antes. Pero bueno, la idea, el curso está pensado para que puedan cursar las 5 horas semanales. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tema se va? Los temas son algo de teoría de conjuntos, se arranca. Números reales, dentro de números reales se ve todas las cuestiones operatorias, logaritmos, números complejos, ecuaciones, inecuaciones, trigonometría, sistema de ecuaciones, geometría, polinomios, a lo mejor de nombre les suenan, son todos temas que están en las currículas de secundaria, a lo largo del secundario en algún año habrán visto. O no, pero deberían haberlo visto. Pero bueno, esos son los temas. Están todos en el cuadernillo, está todo el material que se va a usar acá. Por allá habían levantado, sí. La prioridad te la da en la aprobación del curso de matemática en diciembre, el de matemática. Perdón, la pregunta, no sé si escucharon la pregunta, si había que aprobar los 3 cursos o solo alcanzaba con uno para tener prioridad en la elección del turno. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí, puede ser. Ah, sí. Claro. Los horarios de cursado están cuando vieron que afuera tienen el QR para entrar al enlace que los lleva a completar el formulario de inscripción. Cuando entran al formulario de inscripción les aparecen los horarios. Hay varias comisiones que son de viernes a la noche y sábado a la mañana. Por ahí están puestas justamente para la gente de afuera que suele quedar mejor en su juego. Ya había preguntado otra pregunta.
¿O no? ¿Alguien ahí me vio? Me parece que habían levantado, perdón. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si se les ocurre, después preguntan, seguimos acá. No sé qué. Pasa. Hola, ¿cómo están? A todas, a todos, a todos. Bueno, ahí. No, más cerquita, siempre este tema. Bueno, bueno, otra vez. Hola. Bueno, aquí con mi compañera vamos a plantear un poco cómo es el espacio de tutorías que pensó la facultad, que pensó esta facultad, como para plantearles un acompañamiento, que este acompañamiento del cual les hablaba el decano, que bueno, que decía que había un montón de políticas que se hacen, que se diseñan en la facultad, como para que el tránsito de ustedes por la misma sea del mejor modo posible. Entonces, ¿cómo pensamos en esta facultad la tutoría? Que a lo mejor ustedes han tenido tutoría seguramente en la secundaria. Aquí el sistema de tutorías es un sistema de tutoría que se llama de pares, o por pares. Quiere decir que quienes van a acompañarlo, el compañero después va a especificar bien de qué manera nos organizamos, con qué frecuencia trabajamos, pero esto de que sean pares quiere decir que están a cargo de estudiantes de los últimos años de las carreras. Quiere decir que estuvieron atravesando y que están atravesando a lo mejor todavía problemáticas muy cercanas a las que van a estar viviendo ustedes. Por eso nos pareció que había una cuestión de cercanía, que si bien en el equipo de coordinación hay personas un poco más mayores, como caso el caso de mi compañera, pero las personas con las que van a tener vínculo más próximo son también estudiantes. Y ustedes preguntarán, bueno, pero nos están dando un montón de información, ya somos grandes, ya transitamos la escolaridad secundaria. Pero bueno, también se habló aquí de un lenguaje diferente que hay que aprender. Y este lenguaje diferente no solamente tiene que ver con los contenidos que van a aprender, por ejemplo, en el curso de matemática, como les acaba de transmitir Melina, otra Melina, sino también con un lenguaje que tiene que ver con lo institucional de la facultad y de la universidad. Esto tiene que ver con trámites, con tiempos, con modos diferentes en los que tenemos que ir entrando, si queremos ir transitando convenientemente nuestra vida en la facultad. Por eso las tutorías se llaman tutoría de vida universitaria. Este tipo de tutorías que ofrece la facultad tiene que ver con tutoría de vida universitaria. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto con estudiantes que nos han ocurrido. Nosotros tenemos otra cosita. Ahora les vamos a hablar específicamente de la tutoría de ingreso, pero los vamos a seguir acompañando durante el primer cuatrimestre, porque van a surgir otras dudas, van a aparecer otros nuevos lenguajes. Y a lo mejor en este momento nos parece que toda esta información que tenemos, que nos dijeron, que le pudimos sacar foto con el celular, que nos podemos llevar algún folleto, nos quedó clara, pero después, bueno, se nos confundió, a lo mejor el trámite no es de una vez y para siempre, entregué toda la documentación hoy, no, y después me voy a casa, y bueno, ya está, ya estoy inscrito. A lo mejor me puedo creer que me inscribí, pero como son distintos momentos, por ejemplo, de inscripción, quizá yo empecé a cursar una materia, quizá rendí un parcial, estudié un montón, me saqué 10 y de pronto me doy cuenta que me faltó entregar un papel, colgué, llámenle como ustedes quieran, me olvidé, no me quedó claro, pero quiere decir eso que no me terminé de inscribir en la facultad en tiempo y en forma. Eso quiere decir que si yo me super esforcé, estudié muchísimo, asistí a la mayoría o a todas las clases, encontré un grupo de estudio con quienes ir avanzando, pero después no estuve, me doy cuenta de que no me había inscrito en la facultad, todo eso lo tengo que pasar al año que viene, me tengo que inscribir el año que viene. Entonces nosotros decimos, bueno, un mes, 2 meses, 3 meses que uno pasa en la facultad, siempre nos provee de recursos, ¿no? Estas vivencias siempre son ricas y nos las llevamos. Pero a los fines de aprobar una materia,
materia para la carrera, tengo que empezar el año que viene, tengo que empezar el trámite de inscripción, ¿sí? Entonces, en este tipo de cuestiones nos acompañamos de cerca desde el área tutoría, ¿eh? Donde trabajamos otras cuestiones que no tienen que ver con los contenidos de los cursos, pero que si no las conocemos y no nos están acompañando y de cerca, ayudando un poquitito más a que nos queden claras y que las podamos hacer en tiempo y en forma, que tienen que ver con distintas cuestiones que ahora de las cuales vamos a hablar, no podemos cursar y avanzar convenientemente en la facultad. Por eso es importante este espacio y por eso la facultad apuesta a este espacio. Buenos días a todos y a todas. Qué lindo ver tantos estudiantes acá interesados, interesadas en la carrera de nuestra Facu. Ahora les voy a contar en detalle cuál es la propuesta para la tutoría de esta primera etapa, que va a ser de septiembre a diciembre. Pero para la parte de tutoría se va a estar realizando durante 2 meses, ¿sí? Más cerca me dicen acá, bueno. Se va a desarrollar durante 2 meses. Va a constar de encuentros presenciales de 1 hora. Estos encuentros se van a realizar en forma semanal y además van a tener durante los 3 meses en donde se realiza el ingreso un WhatsApp que se va a generar por comisión, en el cual ustedes van a poder ir consultando todas las inquietudes que tengan, todas las dudas que les parezcan, que van a estar acompañados por tutores y tutoras que son estudiantes avanzados, las carreras que ustedes están eligiendo estudiar, que pasaron por las mismas inquietudes, dudas, por todos estos pasitos que están para hacer y que pudieron llevarlas adelante para seguir apostando a la Facu. Y también en este grupo de WhatsApp la idea es que nosotros les vamos a ir compartiendo información de relevancia en tiempo real a lo largo de todo este ingreso. Y respecto de las temáticas que vamos a ir abordando a lo largo de esta tutoría de ingreso, misma ya les adelanto un poquito, la idea es que ustedes puedan conocer qué hace un egresado de la facultad de la FCIA, cuál es el perfil general de las carreras que se estudian en la facultad, por qué hay tanta matemática, por qué hay tanta física, y qué se diferencia este perfil científico-tecnológico de las carreras de nuestra facu vinculadas a otras carreras que tienen materias similares. La idea es que puedan hacer un recorrido, tanto en la sede Pellegrini como en la sede CUR, de aquellos espacios que son relevantes para ustedes cuando están arrancando en este ingreso y que también van a ser de relevancia cuando arranquen la facultad, aquellos lugares que sí o sí tienen que frecuentar como estudiantes. Y también, bueno, como Mina ya les adelantó, la idea es poder acompañarlos en todas las cuestiones administrativas que son muy relevantes en asociación a la inscripción de ustedes como estudiantes de la Facu, para que efectivamente sean estudiantes de la Facu. Después Florencia les va a explicar en mayor detalle. Y que puedan ir consultándole a los tutores y tutores todas sus dudas e inquietudes. Bueno, obviamente, al ser un espacio no curricular, la idea es que ustedes se conozcan más entre sus compañeros, que empiecen a hacer equipo, digamos, para poder sobrellevar la Facu es muy importante que eso, lo vincular, digamos, que te puedan generar desde el día inicial un grupo de trabajo. Así que, en líneas generales, la propuesta es poder acercarles, darles herramientas que les faciliten sus primeros pasos con la FCI. Bueno, ¿tienen alguna duda, consulta, inquietud respecto de el espacio de tutoría? Sí. Bien, acá me preguntan si tienen flexibilidad en el horario del espacio de tutoría o hay horarios. Al igual que todo el curso de ingreso de las 3 materias, pero bueno, ahora puntualmente en tutoría, va a haber horarios específicos, ¿sí? Semanales, que ustedes, bueno, cuando salgan o que se inscriban a los cursillos de ingreso, van a tener bloques horarios donde van a cursar, por ejemplo, matemática, tutoría informática. Ustedes se anotan a un horario y vienen siempre al mismo, ¿sí?
O sea, en una comisión se van a, van a poder elegir anotarse, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Acá preguntan, a ver si entendemos bien la pregunta, ¿cuánto tiempo pasa si vos te anotás en una ingeniería para poder cambiarte a otra ingeniería? Claro, básicamente, ¿cuándo tendría que decir bien? Acá, la idea es que ahora estamos arrancando la carrera, el cursillo de ingreso, todas las ingenierías tienen un ciclo básico, y vos tenés que decidir en qué ingeniería te querés inscribir cuando finalices tu trámite de inscripción, que ahora en breve Florencia les va a detallar todo el proceso de inscripción. Y la idea, en caso de llegar a necesitar, bueno, cambiarte de carrera, se puede realizar, no hay problema por eso. La idea es, reforzando una de las virtudes que tiene la tutoría, es que durante el tránsito o el paso de por la tutoría puedan ir acercándose esas dudas con tutores y tutoras acerca de qué es lo que hace un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un licenciado en física, bueno, que puedan ir a medida que van avanzando en el tránsito de la tutoría sacándose esas inquietudes. También van a tener más adelante charlas con profesionales, así que tienen ese espacio para tratar de inscribirse en la carrera que les gusta. Bien, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguien más? Bueno. Sí, anótense, cualquier duda que tienen, como ya les dijeron todos, pueden ir acercándolas por las redes sociales. Gracias. Bueno. La profesora Laura no pudo llegar porque tuvo un imprevisto, así que bueno, voy a tratar de cubrirla a ella con respecto a lo que significa el curso de informática, cómo se desarrolla y qué contenidos tiene. El curso de informática, en esta etapa, digamos, de cursos introductorios, hace referencia a planilla de cálculo. Eso es lo que van a estar trabajando. Es bastante importante saber manejar una planilla de cálculo hoy por hoy, así que está muy bueno poder hacerlo. Y quien ya lo sabe, porque lo ha usado en sus casas o lo ha visto en la escuela, realmente insisto que siempre hay algo nuevo que aprender, ¿sí? Así que se los recomiendo y mucho. En cuanto a cómo se desarrolla el curso de informática se desarrolla con modalidad virtual. A diferencia de lo que ocurre con matemáticas, tutorías, este es virtual. Así que presten atención al momento de elegir los horarios y fíjense que los horarios que son virtuales, que corresponden a informática, están marcados con otro color, para que también tengan en cuenta eso al momento de hacer su elección de horarios. El curso de informática no se desarrolla a lo largo de los 3 meses que les estaba contando antes, ¿sí? Se divide en 2 grupos. Una mitad de las comisiones va a cursar 1 mes y medio, ¿sí? O sea, de septiembre hasta mediados de octubre aproximadamente, y después las otras comisiones que quedan van a cursar desde mediados de octubre hasta diciembre, ¿sí? Van a estar divididos en 2 grupos. O sea, para cada uno de ustedes, el curso de informática va a durar 1 mes y medio aproximadamente, unas 6 semanas para que lo tengan en cuenta. Informática tiene un aula virtual donde tiene volcadas todas sus actividades, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan la comisión seleccionada, se los vamos a informar, ¿sí? Cómo van a, no solamente cuál es la comisión, sino cómo van a acceder a ese aula virtual del curso introductorio de informática, para que ustedes después puedan recorrerla y también pueden ir avanzando de alguna manera a su propio ritmo, ¿no? Que eso está bueno. Desde ya les digo que en esta facultad las aulas virtuales se usan y mucho, así que bueno, es un buen momento como para empezar a usarlas. Además, hay un material en formato papel, que es este que les muestro acá. Cualquier cosa, si tienen dudas, al terminar la charla, se acercan a alguna de las mesas y hablan con cualquiera de los coordinadores que están las coordinadoras que están afuera, que les van a saber informar, ¿sí? Tengan en cuenta, repito, que para las ciencias exactas y el curso de informática
no es una sugerencia, digamos, para hacerlo, no está entre los cursos introductorios que hoy tienen que hacer. Si lo quieren hacer, por supuesto, están invitados a hacerlo, no hay ningún problema. Bien, no sé si quedó alguna duda respecto de esto, voy a tratar de responderlas. Allá, una mano levantada. ¿Podés levantar un poquito más la voz o acercarte? Son grabadas. No, las clases de informática generalmente no son grabadas. En general, ninguna de las clases de los cursos introductorios son grabadas, ¿sí? Así que eso no suele ocurrir. Más adelante, cuando empiecen el cursado de la carrera, sí van a tener esas posibilidades, pero no durante los cursos introductorios, ¿sí? La pregunta para el que no escuchó era si las clases de informática, que son virtuales, son clases grabadas. No, es la respuesta, para ninguno de los cursos introductorios ocurre eso. Después, más adelante, sí puede ser que tengan clases grabadas. En general, sí, usamos OpenOffice con Calc, ¿sí? Sí, software libre. En ese caso, perdón. Para que todos sepan cuál es la pregunta, por si no la escucharon, es si estamos usando Excel o algún programa abierto, estamos usando sí, Calc, que es libre. Sí. En general hay una propuesta, pero podrían usar otros, son similares. Bien, como les contaba Melina antes, para poder, digamos, tener alguna prioridad para seleccionar el turno de cursado del primer cuatrimestre del primer año, el examen que vamos a tener en cuenta es el de matemática, ¿sí? Y su aprobación la vamos a tener en cuenta en la primera etapa, de septiembre a diciembre. El de informática, que si bien tiene instancias evaluativas, es un curso que sí se evalúa no solamente con un examen, sino una trayectoria, hay que hacer una entregas de trabajos, ¿sí? Digamos, entrega de distintas actividades, un trabajo integrador final, por decirlo así, ese no va a tenerse en cuenta para ese punto particular, el de la selección de un turno de preferencia para el cursado del primer cuatrimestre del primer año. Allá. Bien, buena pregunta. Iba a ir un poco más adelante con eso, pero ya que está la pregunta, la voy a responder. Acá lo que me estaban preguntando es si no nos inscribimos a los cursos introductorios. No nos inscribimos a los cursos introductorios, pero queremos realizar el examen de matemática o de informática, inclusive. Eso lo van a poder hacer. La inscripción va a estar abierta, para que tengan una idea, a partir del mes de noviembre. Sí, les vamos a pedir que en ese caso presten atención a la página web de la facultad y a las redes sociales que tiene la facultad para poder estar, digamos, atentos e inscribirse en la fecha en la que se abre esa inscripción. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguno? Ahí. Están preguntando si toman asistencia en las clases virtuales de informática. En general se toma asistencia en las clases virtuales de informática, que es esa la pregunta, pero bueno, como son virtuales justamente y no presenciales, por ahí no se tiene tanto en cuenta la cuestión de la asistencia en cuanto a la aprobación del curso, ¿sí? De cualquier manera, recomendamos, si abren Meet, quédense ahí, aunque a veces sabemos que no tienen las cámaras prendidas por una cuestión de conectividad, estén ahí, ¿sí? Porque hay muchas clases que después ustedes van a ver virtuales, digamos, se volvió una modalidad de trabajo habitual, ¿sí? Y está bueno que yo me conecto a una clase y estoy. No, que me conecto a la clase y me voy a hacer cualquier cosa. No les sirve de nada a ustedes, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta por acá respecto al curso de introductorio de informática. Bueno, cualquier cosa ahí. No, nuestros cursados son presenciales en general, pero podría haber alguna excepción o alguna bimodalidad que se determine en el momento, por supuesto, ¿sí? Sí puede haber cursos virtuales a lo largo de la cursada, pero tengan en cuenta, ¿sí?, que la modalidad de cursado por excelencia de la facultad es presencial, ¿sí?
No sé, ¿hay una mano levantada? Sí, ustedes se van a estar anotando a un horario, se les va a asignar una comisión. En esa comisión están contemplados usar todos, digamos, todos los espacios, ¿sí?, de los cursos introductorios. Si después ustedes deciden no cursar alguno, no hay problema. Pero sí, van a quedar automáticamente inscritos a todos los cursos en ese horario que eligieron. Perdón, no sé si repetí esa pregunta. La pregunta era, para los que por ahí no la escucharon, están del otro lado, si cuando se anotan un horario quedan automáticamente anotados a todos los cursos, y qué pasa si no lo hacen. No hay ningún problema, quedan automáticamente inscritos, si no hacen alguno, no pasa nada. Perfecto, sí, no tiene ninguna, digamos, no se sanciona el hecho de que ustedes no asistan a uno de los cursos en los que quedaron inscritos. Sí, pueden, de hecho, ya les voy a contar un poquito más, hacerlos después de la instancia de febrero. Sí, la pregunta fue si estoy estudiando, decido estudiar una de las carreras de ciencias exactas, si cuáles son los cursos que tengo que hacer. Los cursos que se sugieren, que se proponen para hacer en esta primera etapa, insisto, de septiembre a diciembre, ahora les voy a contar un poquito más porque hago tanto hincapié sobre esta primera etapa, son el de matemática y el de tutoría. ¿Sí? Informática no está pensado para las carreras de exactas. Pueden hacer si quieren de todas maneras, pero no es uno de los cursos propuestos. Bien, acá me preguntan si el curso introductorio de informática específicamente, además de trabajar con planillas de cálculo, se aborda alguna otra, digamos, temática que tenga que ver con programación, entiendo. No, es solamente uso de planilla de cálculo. No sé si quedó alguna otra pregunta, si no seguimos, ahí. Perdón, ¿me podés repetir la última parte? Hace referencia si cuando trabajan en informática, que van a estar trabajando con modalidad virtual, solamente la clase virtual va a ser teórica, no es teórico-práctica. Van a tener una parte de teoría y una parte en donde cada uno abre el programa y se pone a trabajar con la orientación del docente, y van a hacer práctica también. Y después van a tener que ir entregando las diferentes actividades que se proponen. ¿Quedó alguna otra pregunta, consulta? Bueno, creo que no, y cualquier cosa, si llegara a surgir algo más, lo pueden preguntar al final de la charla, vamos a habilitar otro espacio. Bien, bueno, seguimos un poquito, vamos a empezar a hablar de las inscripciones, ¿sí? Son sencillas, inscribirse a los cursos introductorios de la primera y de la segunda etapa, inscribirse a la facultad no es un trámite complicado, pero sí requiere estar atento con las fechas e ir siguiéndolas. Hablemos entonces de la inscripción a estos cursos introductorios de la primera etapa. Es una inscripción que es 100% online. Se hace a través de un formulario que está en la página web de la facultad, que si ustedes quieren, al salir, escaneando el código QR que corresponde, van a poder ingresar. Ese formulario va a estar abierto desde hoy, 9 de agosto, hasta el 8 de septiembre. ¿Sí? Esa es la fecha de inscripción. Insisto, afuera están los QR para que puedan escanearlo y entrar directamente al formulario, sino ingresando a la página de la FESEIA, en la pestaña que dice ingresante, van a poder encontrarlo también. Como les decía, los pasos para la inscripción son muy, muy sencillos, ¿sí? Primero, obviamente, van a tener que ingresar ese formulario, y les pedimos después que completen el formulario con los datos y seleccionando tres opciones distintas de nombre.
Acá es bastante importante que se tomen unos minutos para leer bien lo que dice el formulario, que no es mucho, pero por ahí puede ser información que a ustedes les resulte de interés, ¿sí? Sobre todo lean bien el encabezado. Y después les vamos a pedir que completen sus datos con cuidado. No son muchos, ¿sí? Pero sus datos de contacto, nosotros los necesitamos para poder, antes de que comiencen los cursos introductorios, o sea, antes del 4 de septiembre, enviarles la información sobre su comisión definitiva de cursada. Si ustedes colocan mal sus datos de contacto o colocan, por ejemplo, un correo electrónico que no suelen usar, nosotros vamos a enviarles la información allí y ustedes no la van a recibir. Por lo tanto, esos datos nos resultan inútiles, tanto nosotros como ustedes. ¿Sí? Así que busquen al momento de completar esos datos, por ejemplo, que la dirección de correo electrónico sea una de uso frecuente, que el número de teléfono que van a consignar ahí sea correcto, fíjense que tiene que poner la característica con un cierto formato, y el número también hay que ponerlo con un cierto formato, es muy importante para que después los tutores puedan agregarlos a esos grupos de WhatsApp que les contaban hace un rato, ¿sí? Belín y Mirna, así que bueno, presten atención a esos pequeños detalles porque realmente hacen la diferencia después. Y con respecto a las tres opciones distintas de horario, ustedes se van a encontrar que tienen muchos horarios disponibles. Nosotros les pedimos que seleccionen tres horarios distintos en orden de preferencia, ¿sí? Esto es porque si la primera opción que ustedes eligieron, digamos, completa el cupo, puedan después tener la posibilidad, nosotros tengamos la posibilidad de buscar otra opción de horario que a ustedes les siga siendo cómoda. Para quienes se inscriben a las ingenierías, tengan en cuenta que en los horarios va a aparecer exención única a las parejas, ¿sí? Ese horario está reservado solamente para los estudiantes que son de la ciudad de las parejas o zonas, digamos, de influencia y van a ir a hacer el curso en extensión única. O sea, es reservado exclusivamente para ellos, así que ese no lo tilden en ninguno de los casos, salvo que estén en esta situación que les comentaba. Y bueno, con respecto a la pregunta que suele ser muy frecuente, ¿cómo me voy a enterar yo en qué comisión estoy? Días antes del 4 de septiembre, desde el área de ingreso y a partir de los datos que ustedes hayan consignado en el formulario, les vamos a estar enviando por correo electrónico la comisión de cursado que tienen, junto con otra información que es relevante para el inicio de los cursos, ¿sí? Por ejemplo, lo que les contaba sobre la matriculación a aula virtual. Hablemos un poquito de esta segunda etapa de febrero. La etapa esta de febrero todavía hay cosas que las van a estar mirando en la página web de la facultad a su debido momento, porque falta bastante, ¿sí? Estamos todavía preparando los cursos introductorios de la primera etapa. Pero bueno, para que tengan una idea, es un curso que se extiende por 4 semanas, desde los primeros días de febrero hasta los primeros días de marzo. Es una etapa que vamos a llamarla de cursos específicos, está más vale destinada para que ustedes puedan hacer los cursos que son específicos, a la carrera que eligieron. Lo que no quita es que si no pudieron hacer o no pudieron aprobar el curso de matemática o de informática, no pudieron estar en los encuentros de tutoría, puedan repetirlos en febrero, ¿sí? Lo van a poder hacer. Pero como les comentaba Melina, va a ser bastante más intensivo. Piensen que los contenidos que se desarrollaron en 1 mes y medio en el caso de informática o en 3 meses en el caso de matemática, ¿sí? Van a achicarse, digamos, van a tener que, siendo los mismos, meterse en 4 semanas nada más, ¿sí? Así que la carga horaria se incrementa bastante, se vuelven bastante más intensos. Ténganlo en cuenta para tomar sus decisiones. ¿Me conviene hacer una parte de los cursos ahora, en la primera etapa, y después en febrero hacer, no sé, el curso específico acompañado de algún otro curso que no pude hacer? ¿Dejo todo para febrero porque, bueno, ahora estoy con muchas cosas en la escuela, más todo lo que viene, viaje de estudios, graduaciones y demás? Esa es una decisión de ustedes. Y esta es una característica de la etapa que están iniciando. Van a tener que tomar decisiones. Algunas decisiones que en la escuela secundaria se tomaban por nosotros, ¿sí? Ahora las van a tener que tomar ustedes. Esto es una decisión. Recomendación desde el área, traten de hacer al menos algunos de los cursos en esta etapa de septiembre-diciembre, si no todos, ¿no? Para que no les quede todo para febrero y no sientan que están abrumados, ¿sí? Antes ya de iniciar la cursada. Insisto con el tema de página web de la facultad, redes sociales. Ahí van a tener toda la información. En las redes siempre está la última información, la más actualizada, que les va a estar marcando todo el tiempo en qué momento tengo que empezar a hacer un trámite o qué es lo que está ocurriendo, digamos, en el ámbito de la facultad.
Bien, muy brevemente les detallo qué pasa en febrero. Para las ingenierías tenemos el curso específico de introducción a la representación gráfica. Para exactas, sí, vamos a cursar profesorado de licenciatura en física, tenemos introducción a la física. Para el SCO, licenciatura en ciencias de la computación, introducción a la computación. Y para profesorado y licenciatura en matemática, el curso es el de encuentros matemáticos. Para la carrera de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial, el curso específico que se dicta es el de lógica. Para la inscripción a los cursos introductorios de la segunda etapa, también van a tener que hacerlo muy similar a lo que lo van a hacer ahora, online, a través de un formulario que va a estar ubicado en la página web de la facultad. Para cuando ese formulario vaya a publicarse, van a tener fechas y demás publicados en la web y también en las redes sociales. ¿Sí? Estén atentos a esa información. Vamos ahora al trámite de inscripción a la facultad. Los dos trámites anteriores a los cursos introductorios es una decisión de ustedes, si quieren o no quieren hacer los cursos, el inscribirse o no. Vuelvo a insistir por enésima vez, es muy importante para nosotros que los hagan, porque para ustedes va a representar una gran diferencia al momento de iniciar la cursada. Pero no hay una obligación de inscribirse, ¿sí? Es una decisión de ustedes. Ahora bien, la inscripción a la facultad o la carrera es obligatoria para todos y todas, ¿sí? No hay nadie, ningún ingresante 2024 que pueda omitir este trámite. El trámite se divide en básicamente dos instancias. Una que es el de preinscripción, que va a comenzar recién el 18 de septiembre y se va a extender hasta el 20 de diciembre de este año. Este trámite comienza online. Ustedes van a entrar a la página web de la facultad y van a llenar un formulario, ¿sí? Y van a sacar un turno para venir a presentar la documentación que se pide. Es muy poca la documentación, pero van a tener, desde el día que hacen la preinscripción hasta el día que vengan a presentar la documentación, algún tiempo para reunir esa documentación. ¿Está? Lo que les pedimos es que cuando ustedes elijan el día y la hora en la que van a venir a presentar la documentación, la elijan sabiendo que pueden venir ese día, ¿sí? Y déjenlo anotado en algún lado para no perder el turno, porque después son complicaciones para ustedes más que nada, ¿sí? Uy, me olvidé, ay, no vine y se me pasaron 3 meses y perdí la oportunidad de entregar la documentación. Un poco lo que les comentaba Mirna hace un rato, ¿sí? Es tratar de evitar su problema futuro. Si eligen un día y horario, traten de cumplirlo. Y si no lo pueden cumplir, entonces comuníquense con la facultad, comuníquense con el área de ingreso, con el alumnado, y coméntenle de su situación. No lo dejen estar, no lo dejen pasar, porque el tiempo se pasa y los periodos para poder hacer esto también concluyen. Bien, una vez que vienen a presentar la documentación, se les va a dar otra fecha y hora para hacer el trámite de ratificación. El trámite de ratificación, que lo van a hacer recién el año que viene, todos ustedes lo van a hacer el año que viene, es un trámite que es, digamos, la finalización del proceso de inscripción. Hasta que ustedes no hacen el trámite de ratificación, no son alumnos de la facultad, ¿sí? Ese día van a obtener lo que se llama número de legajo. El número de legajo los identifica a ustedes como estudiantes de la facultad, ¿sí? Sin ese número, no son estudiantes. Y transcurrido una cierta fecha, ya no hay forma, ¿sí?, de que puedan ingresar en el 2024. ¿Está bien? O sea, no se olviden de hacer el trámite de ratificación. Estén atentos a esa fecha y vengan a completar el trámite de inscripción. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Por supuesto, vuelvo a repetir, toda la info va a estar en la página web de la facultad. Si tienen cualquier duda, algo que quieran preguntar, nos lo consultan. Pero estén atentos a esas fechas. Les dejamos acá tanto la página web de la facultad como las redes sociales, Facebook, Instagram, para que se puedan, digamos, conectar allí. Y también los datos de contacto con el área de ingreso. Ahora abrimos un ratito el espacio de preguntas que pueden haber quedado, sobre todo sobre la inscripción.
Bien, acá la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si vengo, hago la preinscripción, vengo el día, porque asisto, en el día y horario que tenía asignado, que, en el cual pedí turno, pero no pude reunir toda la documentación que se solicita? No va a pasar nada, desde el alumnado los van a informar y van a tener que traer la documentación más adelante. Lo que no pueden hacer es dejar de venir. Vengan con la documentación que tengan en ese momento si no pudieron reunirla toda. Obviamente, si la reunieron toda, mucho mejor. Pero si no es así, asistan igual. En realidad deberían. La etapa de prescripción va a finalizar antes de que todo el mundo pueda entregar la documentación, ¿sí? Porque es así. Van a tener turno, muchos van a tener turno directamente para el año que viene para entregar la documentación. Mientras todavía haya posibilidades de hacer la entrega, veremos de recibírsela. Pero de cualquier manera, lo que sí hacemos hincapié es que si ustedes piden un día y horario específico, lo cumplan. Por ustedes, porque a veces se pasa ese día y se olvidan, porque pasa y mucho, aunque no lo crean, y también por todos los otros compañeros y compañeras que quieren inscribirse y que a lo mejor no consiguen turno o que tienen que esperar mucho para poder venir a entregar la documentación. ¿Sí? Pero bueno, desde ya les aviso, ustedes van a cumplir la fecha de prescripción el 20 de diciembre y van a tener unos días más seguramente el año que viene para entregar documentación. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida para ir finalizando ya con esta charla a nuestra secretaria, la subsecretaria académica, Flavia. Bueno, chicos, buenas tardes. No, simplemente nosotros queríamos dejarles poco de alguna forma demostrativa la importancia de hacer el curso de ingreso, porque como bien dijo la coordinadora, es una decisión de ustedes hacerlo o no. Y todos los años tenemos un montón de preguntas, pero es obligatorio hacer el curso de ingreso, pero entonces llegan y dicen, ¿tengo que hacerlo? No, pero te conviene, pero es de nivelación. Bueno, a ver, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en el ingreso, con el ingreso, con estos cursos, como verán que son varios, y particularmente tenemos algunas estadísticas del curso de matemática. Entonces, ¿vieron que ustedes recibieron un papelito de color al principio de cuando entraron al salón? Bueno, es para mostrarles un poquito qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, todos los que estamos en el salón de actos y que tienen el papelito serían los ingresantes que empiezan a cursar en marzo de 2024, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den una idea, todos aquellos que tienen papelito verde, que los invito a que los levanten bien alto y que vean, todos estos que tienen papelito verde son todos aquellos alumnos que hicieron y aprobaron el curso de ingreso. Están en marzo iniciando su cursado con el ingreso aprobado, ¿sí? Bien, ahora pueden bajar los papelitos. Ahora los invito a que suban bien alto aquellos que tienen el papelito amarillo. Bien, todos aquellos que tienen el papelito amarillo hicieron el curso de ingreso, lo rindieron y no lograron aprobarlo. Pero lo hicieron, lo cursaron, ¿sí? Lo intentaron y no llegaron. Y aquellos que tienen el papelito rojo, levanten bien alto, todos los que tienen papelito rojo, allá al fondo son unos cuantos, muy bien, son aquellos que decidieron, por algún motivo, no hacer el curso de ingreso. ¿Sí? No lo hicieron, ya sea porque no decidieron no hacerlo o porque se inscribieron después de que terminaron, no lo hicieron de alguna forma. Bueno, ahí tenemos algunos porcentajes para que ustedes puedan ver un 38%. Nosotros lo hicimos viendo la cantidad de gente que había en el salón en forma proporcional. 38% aprobó, el 34% lo rindió y no lo aprobó, y el 28%
no lo rindió, ¿sí? O no lo hizo. Bueno, ahora les vamos a pedir que a todos los que tienen papelito verde y están de mi lado derecho, levanten el papelito. Todos estos alumnos son aquellos que habían hecho el ingreso, lo habían aprobado, y que también aprueban las materias del primer año, del primer cuatrimestre, ¿no?, de las carreras, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, es un 73% de todos aquellos, ¿sí?, que habían hecho el curso, aprueban las materias del primer cuatrimestre. ¿Sí? Ahora les voy a pedir que a los que tienen papelito amarillo y que están de mi lado izquierdo, levanten. Ahí estamos. Esos son los alumnos que, no habiendo aprobado el ingreso, lograron también aprobar las materias del primer año. ¿Sí? Y por otro lado, de los que tienen papelito rojo, les voy a pedir, los que están de este lado, solamente tres se levanten. Solo tres levanten los papelitos rojos. Ahí está, tres o cuatro. Esos son los alumnos que logran aprobar las materias de primer año sin haber hecho el curso. O sea, imagínense que es muy, muy poca la probabilidad que tienen, en términos generales, por supuesto, porque cada uno tiene su particularidad, de aprobar las materias de primer año no habiendo ni siquiera cursado o intentado rendir el ingreso. Entonces, por eso estamos convencidos y por eso es que la facultad pone muchos recursos para que este curso de ingreso se pueda dictar y que ustedes lo puedan aprovechar. Porque realmente es un gran esfuerzo, pero que sabemos que vale la pena y que lo necesitan, ¿sí? Muchos de ustedes pasaron por la etapa de pandemia en la que la educación en muchos casos se detuvo un par de meses y que seguramente hoy lo necesitan más que nunca este curso, ¿eh? Para nivelar y para, como dijeron antes, tanto el decano como la coordinadora, para estar en marzo en las aulas entendiendo nuestro idioma. Y bueno, con esto terminamos la charla del ingreso y los invitamos a que sigan participando en el resto de la jornada. Gracias por escucharme.